Amigos, ya estamos con ustedes en esta que es la parte de abajo de la cuarta entrada. Vendrá el equipo de casa, Moisés Gutiérrez. Vendrá también el cuarto en el orden, Daniel Mayora y John Kimmer, para enfrentar a Luke Heinlich. Muy bien, ya regresamos aquí. Sí fue ese movimiento, ¿verdad, señor García? Que nos había comentado usted. Efectivamente. Así es. Entonces, Eder Gutiérrez pasó al jardín izquierdo y de allá abajo Roberto López a la emisión. Patazo elevado. La busca y el camarero internado ya en los terrenos del patrullero derecho. Se coloca y captura para que caiga el primer agua, amigos nuestros. Déjenme mandar un saludo aquí de parte de lanzador derecho de nuestro equipo Alexis Portillo para sus papás allá en Ciudad Obregón. Dicen que nunca salen las tomas que ponen los paneos ahí en el dugout. Pero es que él siempre está viendo aquí, checando ahí todos los picheos aquí en el búnker aquí donde está. Exactamente, Alexis, un saludo para tus señores padres allá en Ciudad Obregón, la antigua Cajema. Desde muy temprano donde, sí, nada más, señor Cajema. Tal vez no sé si sea la hora, pero yo en Obregón probé la mejor carne asada que he comido. ¿Sí? Los hot dogs. Ah, sí. ¿No los ha probado? Con un estilo muy peculiar ese pan. De la Naina. Doble, sí. Ahí un ladito de la laguna. Ciudad Obregón, señora, en Navojoa, los probé también muy buenos. Les falta, cuando ustedes aquí son a Euro para hacer todo eso. No, ahí, pues yo sé que usted ha comido espagueti italiano y en Italia. Nosotros no, aquí somos regionales, señor García. No. Ya pronto iremos a conocer, tendremos ese privilegio que usted ya tuvo. ¿Verdad? Sí, nos falta mucho. Nos falta barrio. Nos falta barrio, nos falta todo. Pero bueno, aquí estamos con la intención de servirle de la mejor manera posible. Usted, amable aficionado. Aquí viene el envío, Mayora, Juanica, y le cuesta el segundo strike. Heinlich se creció ya, señor García. Y con esa ventaja, pues él ha tomado esa confianza. No, tranquilo, ahí está navegando por agua. Y todavía le falta otro episodio para aspirar a la victoria, Sin embargo, los bates de los generales en cualquier momento pueden hacer erupción, va a pasar de faula ya. De Daniel Mayora hacia la valla protectora de este general Francisco Villa. Mañana les decimos que a las 7:30 de la noche Carlos Teller va a recibir a los acereros de Monclova. Acereros de Monclova que vienen procedentes de Aguascalientes. Aquí viene el envío que se queda bajito. Es el segundo mayo. La cuenta está en el 2 y 2 aquí ahora. Para Daniel Mayora, cuarto en la alineación, elevó al jardín derecho en su primera aparición al mando. Estamos cerrando la cuarta tanda, señores. Mr. Pitcher viene para un huido lanzamiento. Y esto va a lo máximo, 3 y 2 para el venezolano, cuarto en la alineación de los generales de Durán. Esperando turno se encuentra John Kimmer, el patrullero derecho. Aquí va a venir el zurdo Heinlich trabajando de costado aún cuando no tiene gente los senderos. Viene la pie, otra vez va a paso de Pablo hacia atrás. Y como dice la voz oficial del cuartel, seguimos en la lucha. En más de picheo de los líderes individuales, y lanzados, Yasumoto Kubo de León es el líder con 27 un tercio, lo mismo que Edwin Royer de Oaxaca. Jorge Martínez de los generales tiene 25 entradas lanzadas. Listo, el pitcher viene para un batazo de foul, Mayora defendiéndose, sacando picheos aquí. Es el octavo que le saca el señor Heinlich. ¿Cuánto le sacó ayer a pitcher cuando después? Fueron 11 a Gerardo Gutiérrez antes de que le conectara el cuadrangular, en total fueron 12. Diego da Silva de Durango y Frank Garcés de Laguna también están metidos entre los pitchers que más han lanzado, 22 y 2 tercios. Juegos ganados, pues con 3, Octavio Acosta, Travis Wawar,
Raúl Carrillo, Franklin de la Cruz, Irving Delgado, Edgar González y Josh Lowe. Aquí abanica el bateador y se va ponchado a la banca. Tenemos ya el segundo. Qué buen picheo el que realiza aquí, Carlos. Ahí a la esquina interior, imposible para Mayora conectar esa esférica. Ya sigue navegando por aguas tranquilas, ya sacó dos outs aquí de la parte baja de la cuarta entrada. Así es. Juegos perdidos, Francisco del Rosario, Carlos Frías y Mauricio Lara tienen tres. Listo, el zurdo Hamlich viene para la goma, va a salir de Pablo acá. Hacia atrás, esto le cuesta el primer strike a John Kimmel. En San Domingo, Carlos Bustamante de Monclova se líder con 7 y Rafael Martín de Saltillo tiene 6. Eso es hasta el momento. En extra bases, Félix Pía de León y Amadeo Azueta de Monterrey tienen 14 extra bases. Listo, acá Heimlich viene para la goma, ahí se lo cantaron al segundo y ya lo tiene contra la pared. Después vienen Alonso Harris, Víctor Mendoza, José Vargas de Oaxaca, Monterrey y Aguascalientes respectivamente, con 13 extra bases. Listo, Heimlich, fin, abanica, pierde la bola, va a arrancar hacia la primera colchoneta porque la bola está en tierra, pero ponche vía 2-3, cae, amigos nuestros, el tercer out. 4 completas son parte de la historia ya aquí en el cuartel. Y la pizarra de ese deportes nos indica que el Laredo vence a Generales 8-0. Vamos a ver.